El gobierno regional no puede estar ajeno a las necesidades de ustedes y tiene que tener la presencia, y es por ello que he venido en representación de nuestro gobernador regional para estar con ustedes en este momento, en esta mañana calurosa, por cierto, con un sol radiante, un sol que nos brinda su calor del universo, un sol que nos dice: aquí está la presencia de Dios y aquí está para bendecir a las criaturas, estudiantes de este centro educativo. Dios ha tenido a bien a iluminarnos, tanto a su director para hacer la solicitud pidiendo un apoyo, como a nosotros los representantes del Estado, los servidores de ustedes. Porque un trabajador público, un servidor público, no es sino el servidor de la población, el servidor de la masa estudiantil en este caso, el servidor de los maestros, el servidor de la población en sí, en la región San Martín. Visto desde este ángulo, señores alumnos, señores profesores, les felicito a ustedes por tener en Aguas Verdes un colegio agropecuario. Cuando se crearon los colegios agropecuarios, se crearon pensando en un ordenamiento territorial y que sea el colegio agropecuario quien capacite a los futuros agricultores. Y esto debe dar sus frutos. Es por ello que hemos priorizado el apoyo a este colegio, teniendo en cuenta que es un colegio agropecuario. Y por lo tanto, estimados alumnos de los diferentes grados y niveles educativos, tienen acá las herramientas para que ustedes puedan aprender a manejar cultivos técnicamente. Eso es la idea, que el que sale de estas aulas, señores alumnos, los que van a estudiar más adelante lo hagan con la formación académica que reciben, y aquellos que prefieren quedarse haciendo el trabajo en el campo lo hagan de una manera diferente, lo hagan de una manera técnica, de tal manera que eleves la productividad en el campo. Por ello, estamos acá y quiero agradecer a las niñas que me antecedieron en la palabra. Hemos recibido su mensaje de saludo. Yo personalmente lo haré llegar esto a nuestro gobernador regional, indicándole de que acá en este colegio hay una buena enseñanza, porque la facilidad de palabra, hablar en público, es una cosa que a muchos les da temor, pero estas niñas lo han hecho de una forma tan tranquila, lo han hecho de una forma tan original, que traducen la enseñanza de sus maestros, la formación de sus maestros. En primer lugar, dándole seguridad en público. En segundo lugar, ilvanando sus ideas. Y en tercer lugar, expresando su mensaje. Y cuando un niño habla o cuando un niño escucha, eso es la gran ventaja. Lo hace con el corazón. Por eso es que lo entendemos nosotros así. Hemos recibido su alegría a través de la palabra, las vibras de su corazón a través de la palabra. Y de verdad les agradezco mucho. Muchas gracias, señores profesores, por dedicarse a esta juventud, a esta niñez de este rincón de la región. Rincón que constituye la puerta de ingreso a la región San Martín. Región que constituye una zona de amortiguamiento al bosque de protección Alto Mayo. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, acá hay una gran tarea de ustedes en el futuro y tienen que tomar cartas en el asunto desde ya, desde su formación en el centro educativo. Tenemos un bosque de protección al cual hay que cuidarlo, al cual hay que administrarlo de una forma responsable. De ahí están las herramientas para que ustedes, desde ya, de temprana edad, vayan manejando el campo de una forma responsable, de una forma técnica, de tal manera de que al campo se le dé el valor que se merece en cuanto a productividad. Producir más y no tener que ampliar las áreas o deforestar para producir más, sino en la misma área ya intervenida, producir más, que los mercados así lo exigen, el momento que vive el país, el momento económico también lo exige, porque ahora el Estado está llegando a los diferentes rincones y a rincones así como Aguas Verdes. Entonces, todos hay que cuidar el bosque de protección, niños. Eso hay que llevar ese mensaje a la casa. Hay que conversar entre nosotros al momento de bañarse, al momento de tomar un vaso de agua.
al momento de dar agua a nuestros animales, ya sean aves de corral, o sea la vaquita, el burrito, por ahí la ovejita, hay que acordarse que esa agua viene del bosque. Hay que acordarse y tener presente que esa agua viene del bosque y por lo tanto hay que cuidar al bosque, porque en la medida que no se cuida el bosque, habrá menos agua. Y al haber menos agua, ustedes saben, en algún momento ya habrán sentido sed, en algún momento habrán sentido la necesidad de asearse. Pensemos en las futuras generaciones. Y es tarea de todo ser humano que pisa en este momento el planeta, que utiliza el oxígeno del aire para vivir, que utiliza el agua de los bosques. Niños, tenemos la obligación de cuidar para que los que vienen detrás, o sea nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, tengan la oportunidad de disfrutar del planeta. Por ello es que nosotros estamos acá presentes. Aguas Verdes, por ser una zona de amortiguamiento y puerta de entrada a la región San Martín, se ha constituido en uno de los puntos de la estrategia de manejar el territorio de una forma responsable desde el Estado. Aguas Verdes será el lugar denominado núcleo funcional. ¿Qué es un núcleo funcional, señores profesores, señores niños, señor alcalde que está presente? El núcleo funcional es el lugar en el cual se tienen que centralizar los servicios del Estado. Los servicios del Estado a nivel de educación, salud y otros servicios colaterales, de tal manera que nuestros niños salgan a estudiar, nuestros jóvenes salgan a estudiar y formarse en las mismas condiciones que lo hacen en las ciudades, en las grandes urbes en el país. Hay que darles las mismas condiciones, de tal manera, como les dije, que aquellos que toman la decisión de formarse en alguna materia, en alguna profesión, lo hagan teniendo el mismo nivel educativo, el mismo nivel de aprendizaje que cualquier otra ciudad. Y el que desea quedarse a labrar la tierra, lo haga de una forma responsable y con técnicas amigables con el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Esta estrategia será funcional. Y en ese sentido, el proyecto especial Antomayo, dentro del programa o proyecto de fortalecimiento de las capacidades en la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Antomayo, construirá acá un centro de capacitación ambiental. Acá en Aguas Verdes, un centro de capacitación ambiental que vendrá a ser el equivalente a una iglesia para nosotros los cristianos. El centro de capacitación ambiental será la iglesia para tratar temas ambientales, donde lo tiene que hacer la población organizada, las instituciones o asociaciones que están creadas y que seguirán creando para cuidar el bosque de protección, nuestras autoridades legítimamente elegidas. Toda la población tiene que crear todo un movimiento ambiental para cuidar nuestro bosque y para asegurar que el planeta en este rincón del país nos dé vida por siempre. Por ello es que estamos apostando por este centro funcional y el interés del gobierno regional es muy grande, es muy alto para esta zona. Pero el Estado como tal, nosotros somos de alguna forma la parte directiva, la parte que conduce al Estado. Ustedes también son el Estado somos todos. Todos tenemos que caminar juntos en la misma dirección en el aspecto ambiental. Todos tenemos que caminar juntos en la misma dirección en el desarrollo de Aguas Verdes. Todos tenemos que caminar juntos y en la misma dirección en el desarrollo de Naranjos, de la provincia de Rioja, de la región San Martín y del Perú en su conjunto. Todos, todos, independientemente del nombre, el apellido, el credo religioso o la condición económica, todos podemos aportar al desarrollo de nuestro país, de nuestra región, de nuestra provincia y nuestros distritos. Por eso, niños, hagámoslo. El hecho de no botar la basura en la calle, el hecho de que crear conciencia y hábito de poner la basura en los tachos de basura, señores alumnos, con ese hecho nada más,
estamos contribuyendo grandemente al Perú y por eso hagamos. Señor director, señores profesores, señores alumnos, señor alcalde delegado, me siento muy contento de estar acá en Aguas Verdes. Tiene un clima muy especial. Veo que tiene una gente muy hermosa, muy grande, una gente que es el fiel reflejo de la creación divina, mirando a estos niños, mirando a estos niños con alas de ángeles. Me voy muy contento y me llevo el gran aprendizaje de todo de estar alegre cuando llega algo del Estado. Muchísimas gracias y siempre les estaré visitando por acá y transmitiré este momento de alegría a nuestro gobernador regional. Muchas gracias.